Trinity, desde... Hoy sí que os lo digo bien, estamos en Villafranca Padovana, con este fondo que ya os enseñamos en otra ocasión. De giras, son muy preciosos, muy bonitos. Sí, y estamos, pues imaginaros, enfrente del súper, porque vamos a hacer una pequeña compra y para la casa. Estamos, hoy digamos que sería como un día de rutina de verano en vacaciones. Lo queremos compartir con vosotros, como siempre. Sí. Esperemos que os gusten los vídeos. Nosotros nos estamos esforzando lo mayor posible, pero para que también lo podáis disfrutar vosotros. Para nosotros, de verdad, es un privilegio poder gozarnos pues, de estas pequeñas vacaciones, que es nuestra luna de miel. Gracias a mi hermana y a mi cuñado, que les mandamos muchísimos besos. Y los bendecimos muchísimos en el nombre de Jesús. Pues como veréis, vamos a hacer esta pequeñita compra en el Familia. Familia. Sí. Pues aquí veremos a ver y queremos compartir con vosotros por lo que vamos a comprar. Luego, como siempre estamos diciendo, no nos permite grabar dentro. Vamos a ser pero prudentes. Ya en casa sí, ¿vale? Sí que ya podemos, mejor, si podemos hacer una pequeña imagen de vídeo con nosotros mismos, grabándonos a nosotros, que ahí no creo que nos llame la atención, se pudiera. Pero en todo caso, vamos a ser prudentes y en casa os enseñaremos pues, más o menos lo que hemos comprado. Y, por cierto, quería comentaros que el otro día conocimos un súper nuevo, se llama Hiperlando, y estaba bastante bien. Lo que pasa que los horarios aquí son un poco diferentes. Sí. Cerraban a las... 8. Sí. A las 8 de la tarde ya cerraban el supermercado y ya no puedo hacer compras hasta el día siguiente. Es algo que... Para nosotros sí que es verdad que también que aquí a las 5 de la mañana ya está de día. ¿Sí? Es algo también que nos hemos quedado sorprendidos. ¿Y porque la gente desde temprano en funcionamiento? En primera vez, era las 5, estaba de día, me quería yo que era las 7, nos levantamos, era tan temprano, no había nadie, todo el mundo durmiendo, y me quedé como diciendo, ¿aquí dónde está la gente? Y miro el reloj y era las 5, digo, esto está roto, se ha equivocado, se ha parado, pero no. Me dijo mi cuñado que aquí a las 5 está de día y nos quedamos sorprendidos, pero también oscurece un poquito más tarde. Antes, perdón. Por eso a las 8 me extrañó que los supermercados sí estarían cerrados. Estando acostumbrados nosotros cuando a las 8, 8 y media cuando es cuando empezamos nosotros ahí a comprar. Vamos a salir. Pero bueno, claro, hay pero que también diferente adaptarse a la rutina de aquí, porque y es diferente país, pero nosotros encantados, porque aquí se respira un aire puro, sí, un fresco, agradable, de verdad, aunque ahora está pegando el sol fuerte. Sí, este calor es un pero poco estamos diferente. En el hombre, norte. Calor, pero ¿no? Diferente. Sí, estamos en el norte. Estamos en el norte de Italia, que en la verdad el que es impresionante. Os mandamos un besico y continuamos. Bueno, Family Team, ya desde la casa, como os hemos dicho, vamos a enseñar la compra, menos aquí, amor, desde la casa. Están los productos en italiano, vamos a ir leyéndolos y diciendo el precio, bueno, como siempre, desde nuestra casa, pero si hay algún producto que no sabemos qué es, pues... Es la primera vez aquí en Italia, y si a lo mejor fallamos con el idioma, pues perdonadnos, porque la verdad que, por mucho que nos esforzamos, se nos olvida, o a lo mejor el pronunciarlo, pero bueno, estamos en ello, queremos aprender, porque tenemos interés, de verdad, pero lo más importante es compartirlo con vosotros. Y es muy bonito también, la verdad. Ha sido la primera vez que compramos solos en Gracias, mi amor. ¡Ay, gracias a Dios y a ti! ¡Qué calor, amores! Sí. ¡Qué hace calor! Pues ha sido la primera vez que hemos comprado solos dentro del supermercado, solos. Y nada, he pedido bacon. Y ha sido fácil, claro, ha sido fácil porque señala el bacon y he dicho 6. Entonces, pues... Pero no muy difícil tampoco, nos han entendido, más o menos. El bacon nos ha costado 1,25€. Las 6 lonchas, los 6 filetes. Enseñáselo a la familia. Si no se rompe esto. Y saldría el kilo, a ver, vamos, si puedo decirlo a cómo puede salir el kilo. El kilo de panceta de este bacon fresco sale a 13,90€. Llevamos 6 lonchas, 0,0, no, llevamos 90 gramos. Sí, 90 gramos. Sí, o no es. 1,25€. Ábrelo. Se rompió al final el ticket, pero bueno. Aquí está, muy bien. Bacon. Es bacon, panceta. Como de bacon. Y ahí lo tenemos. Muy finitas. Y muy sí bien puestas. Vale, ¿seguimos? Sí. A ver, destacando cosas.
continuamos. Tenemos, hemos comprado 4 panecitos de pan. Pan para hamburguesa es pane árabe. 1,99 €. 4 panecillos son lo que nosotros llamaríamos pan de mollete. Pan de mollete. Luego aquí tenemos hamburguesa. Hamburguesa de quino. Es hamburguesa de carne de caballo. A 2,98 cada bandeja, no. Vienen 2 unidades. Carne de caballo. A mí me ha sorprendido mucho que la carne de caballo se coma aquí, pero bueno, a lo mejor en muchos países se come la carne de caballo. En España también se come. Nosotros hemos visto en la carnicería carne de caballo, pero solemos comprar pollo. Y también lo hemos probado, creo que fue una de las primeras pizzas que venía como en lucha. Sí, eso sí que me llamó la atención, ver la carne de caballo en... como con panaje, sí, como... como fiambre. Como fiambre, finitas. Bueno, hemos comprado también. Vamos a probarlas, a ver qué tal, porque no hemos probado estas hamburguesas. He comprado estos muslos porque quiero hacer una receta para sorprender a mi cuñado y a mi hermano. Quiero hacer una receta con estos muslos que se van a sorprender. Estos se llaman, normalmente se llaman jamoncitos. Pero aquí se llaman... Aquí el kilo sale, este sería el kilo, a 4,39 € y esta bandeja cuesta 5,47 €. 5,47 €. Más o menos creo que el precio del kilo, del precio del pollo, creo que está más o menos casi igual, muy parecido en relación con España. Vamos a continuar. También, Family, he cogido medio conejo. Porque a mi hermana le encanta también el conejo frito con tomate, con pimiento verde y un poquito de ajo. Y tomate. Y tomate. Vámonos frito con tomate, lo has dicho. Y pan. Y pan para sopar. Sí. ¿Y este conejo qué te ha costado? ¿Lo pones? Pues el kilo saldría a 540 g. ¿No? No. A ver, esta bandeja nos cuesta 4,64 € y no pone el precio del kilo, familia. No pone el precio del kilo. No pone. Esto pesa 540 g. Sí, pero no lo pone. ¿Y el conejo cómo será? Será a 8,59 € el kilo. ¿Conillo? Sí, sí, es a 8,59 € el kilo. ¿El porque lleva un medio kilo? Sí. 4,64. 4,64. ¿Y es conillo? Conillo. Creo que pone conillo. Aquí tenemos también una fileta de pollo. Fileto di polo. Fileto di polo. Allí lo compran campero. El blanco no es muy típico. Aquí es el campero. A 6,01 € cuesta esta bandeja. ¿Y el kilo? Y el kilo saldría a 11,39 €. Estamos hablando de la pechuga de pollo campero. Sí. Ya os digo, Family Dean, me da la impresión de que los precios en cuanto a la carne de pollo son muy iguales. Y ya por último hemos cogido unas costillas de ternera que pone costine vitello. Costilla vitello. Que sería costilla de ternera, costilla vitello. Y nos han costado 3,39 €. Vienen 3 unidades, pesan... Sí. Pesa 3,90 €. 390 gramos. 3,39 €. Y el kilo está... Ah, sí, ahí bajo con el kilo. A 8,69 € el kilo. A 8,69 € el kilo. Y bueno, Family Team, no tenemos nada más. No, no tenemos nada más. La bolsa de Mercadona vacía. La bolsa de Mercadona como típico, porque ninguno tiene bolsa de Mercadona. Nosotros, no es que no la hemos traído, ya la teníamos. No, estaba ya aquí. Sí. Bueno, pues aquí tenemos todo el ticket. Aquí no sabemos si acumulan, no acumulan. No entendemos nada. ¿Has pasado la tarjeta? Sí, sí, le pasó la tarjeta. Mira, os vamos a decir los conceptos en italiano y a ver vosotros si lo entendéis. A ver, por ejemplo, aquí pone pagamenti. Totale complessivo. 28,71 € ha sido el total de la compra. Lo que costó la compra. El arrodondamento. No sé lo que es el arrodondamento, pero nos sale menos un céntimo. 0,01 €. Contanti, lo que hemos pagado, 30 €. Resto. Ricalcolato, nos han devuelto 1,30 €. Ah, mira, y pone punti spesa yoli, eso no se lo... 28 y saldo punti finale. 4,65 €. Eso será lo de la tarjeta. Cero. De puntos. Car Family Group.
Sí, sí que tiene la tarjeta Club. Vale, ah, vale, pues hemos conseguido. Me parece que ha conseguido 28 puntos pesarioli, ¿puede ser? Sí, puede ser. Porque esto es la fecha de hoy y la hora. Sí. Vale, bueno, pues ahí Pues bueno, Family King, en total ha salido la compra en cuánto, vamos. 28,71. Ha sido la primera compra que hemos hecho aquí Sí, por primera vez. solo Solo con comprando libertad carne. y comprar carne. Pues bueno, Family King, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle un like, Suscribiros, suscribiros. darle a la campanita, dejarnos comentarios, que nos sentimos muy arropados cada vez que nos comentáis y recibimos vuestro cariño. Muchísimas gracias. Compartimos esto de todo corazón para que también podáis conocer un poquito más lo típico de aquí, de ¿cómo se llama esta parte? Villafranca, Estamos en Padua. Padua. De todas formas, no hemos salido mucho, mucho. Lo poco que hemos salido, porque estamos más bien de relax en casa, pero lo poco que hemos salido, Os vamos a os compartir lo, y a sí. vosotros también. Todavía nos quedan pendientes pues un par de salidas. Van a ser unas vacaciones pues breves, tranquilas y así, muy bien. Vamos a mostrarles más cositas, os los aseguramos. No perdérsela. Nuevamente, suscribiros, daros la campanita, comentar. Os mandamos muchos besos. Os bendecimos en el nombre de Jesús. A Donde todos los quiera que que nos estéis. veis, donde nos veis. Y gracias por venir. Nos vemos en el próximo vídeo.